Okay, ready for the class? Let's start with this one. What are you going to do? That is the question. What are you going to do? Okay. En su cuaderno, rápidamente, anótenme, por favor, esta pregunta que dice así. What are you going to do? Y el signo de interrogación, the question mark. Si pueden utilizar colores, mucho mejor. Ok. A ver, por aquí creo que rayé un poquito mi pizarrón. Déjenme ver si lo puedo borrar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a ver un video y van a aparecer unos personajes. Ajá. Van a aparecer... Va a aparecer un chico llamado Tony. Ajá. Va a aparecer un chico llamado... Una niña, perdón. Una niña llamada... déjenme ver. Ok, déjenme ver por aquí. Ahorita les pongo otra vez la imagen, ¿eh? Relax, relax. Estamos viendo lo que van a hacer el día de la noche. Por ahí dijeron tronar cohetes, ¿no? Ese sería I am going to use fireworks. Cohetes, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Si están viendo mi pantalla, ¿verdad, chicos? Nada más díganme así con su cabecita. Perfecto, ya vamos a abrir, ajá, aquí tantito la pantalla. Y a ver, vamos a ver, aquí está. Es que se me cerró la imagen, pero ahorita rápidamente la ponemos otra vez. Y les comentaba que vamos a ver un video donde van a aparecer varios personajes. Y en ese video... manejan mucho la pregunta de What are you going to do? Que significa ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces, Jimena, a ti te toca escribir en tu cuaderno ¿qué es lo que va a hacer Tony? Él va a hacer dos cosas. Ajá. Entonces, muy abusada de las dos cosas que va a hacer. ¿Ok? La clase pasada ya vimos algunos verbos. Vimos, por ejemplo, eat, que es comer. Vimos play, que es jugar. Vimos run, que es correr. También vimos, por ejemplo, otro verbo, que es do exercise, que es hacer ejercicio. Y acuérdense que el play también se ocupa para... tocar un instrumento, ¿no? Que sería play
a musical instrument, play the violin. Ajá. También vimos watch TV, ver la televisión. Uh-huh. Watch TV. Y en el video les voy a ayudar un poco. Van a aparecer algunos verbos, algunas acciones. Una dice make somebody disappear, ¿sí? Que va a hacer que desaparezca alguien. Ajá. Esa es una. Otra, make magic tricks, que es hacer trucos de magia, ¿no? Por ejemplo, make magic tricks. Ajá, eso es hacer trucos de magia. Otro es bailar, dance. Otro es cantar, sing. Otro es sleep, que es dormir, sleep. Ajá. Y así, varias acciones, ¿ok? Entonces, ese le toca a Jime, Tony. Vamos a ver quién más. Austin, a ti te va a tocar. Ajá, te va a tocar otro personaje que se llama Gogo. ¿Sale Austin? Anótale ahí. A ti te toca Gogo. Nos vas a decir qué es lo que va a hacer Gogo. Uh-huh. Ahora, Marifer, a ti te toca Jippy. Ajá, así se llama. Jippy. Ese personaje. Ajá, se llama Jippy. Entonces, ¿quién más está por aquí? Bianca. A Bianca le toca otro personaje importante de la historia que se llama Tapi. A ti te toca Tapi. Ajá, Bianca. Excellent. Tapi. Dominic, enciéndame su video. A usted le toca el personaje que se llama Poth. Poth. Y a Jacobo. Ajá. Le toca también Gogo. Gogo va a aparecer dos veces. El video se trata de un concierto. Bueno, más bien dos conciertos. Un concierto que se va a llevar a cabo en la escuela. Se acaba esa parte del video y después empieza la segunda parte del video, que es el concierto, pero con este Gogo. Aquí miren en la pantalla. Él es Gogo. Y sus amigos hacen otro concierto. Entonces a Jacobo le va a tocar aquí en el concierto con sus amigos, que es lo que va a hacer Gogo. ¿Y a quién más le tocó Gogo? ¿A Jime? No, a Jime le tocó Tony. ¿A quién le tocó la primera vez Gogo? Creo que a Marifer, ¿no? O a Austin. O a Bianca. ¿Quién? A Austin, ¿no? Perfecto. Entonces, Austin, tú nos vas a decir qué es lo que va a hacer Gogo en el concierto aquí en la escuela. Entonces, ¿listos? Ready? Go. One. Three. Tony, where's Jenny? She's on stage. Look, she's playing the violin. Gogo, no, come back. That's Jenny. I'm her friend. Gogo. I'm sorry, Jenny. That's all right, Gogo. And now, ladies and gentlemen, please welcome Tony the Magician! What are you going to do? I'm going to do some magic tricks. What trick is he going to do? He's going to take a rabbit out of his hat. Oh, my first trick! I'm going to take a rabbit out of this hat! There is nothing in the hat.
nothing up my sleeves. I'm going to say a magic rhyme. Rabbit, soft and white, jump out of this hat tonight. Where's the rabbit? Jenny, what's he going to do? Poor Tony, I don't know. Help him, please, Gogo. Tony, may I do a trick? All right. And now, ladies and gentlemen, please welcome my friend, Gogo. What are you going to do, Gogo? I'm going to make Tony disappear. Ladies and gentlemen, I am now going to make my friend Tony disappear. Watch carefully, please. Very good, Gogo. Where's Tony? Oh, yes. Gogo, where am I? Help! Oh, think, Gogo, think. I remember. Gogo! Sorry, Tony. Let's have a concert. Oh, yes, Gogo. I like concerts. May I go first? All right, GB. What are you going to do, GB? What are you going to do? I'm going to sing, Gogo. I'm going to sing. Tra la 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 la. What are you going to do, Tappy? What are you going to do? I'm going to dance, Gogo. I'm going to dance. Dum dum dee dum dee dum dee dum. What are you going to do, Pod? What are you going to do? I'm going to sleep, Gogo. I'm going to sleep. What are you going to do, Gogo? What are you going to do? I'm going to do magic tricks, my friends. I'm going to do magic tricks. Okay. ¿Le tocó a Bianca o a quién? ¿No? Bueno, vamos a ver. Dice, what is Tony going to do? ¿Qué es lo que va a hacer Tony? Bueno, Tony is going to do some magic tricks. Al inicio, en el concierto ahí en la escuela, dice que Tony va a hacer algunos trucos de magia, ¿no? Y uno es el siguiente, ¿no? Dice la pregunta, what trick is Tony going to do? ¿Qué es lo que va a hacer o cuál es el truco que va a hacer Tony? Y ya Tony, aquí está la respuesta, Tony is going to take a rabbit out of his hat. Ajá. Tony va a sacar un conejo de su sombrero, pero por ahí sale algo mal, ¿no? Y entonces ya aparece Gogo y la niña le dice a Gogo, ayúdalo, help him, help him. Y ya, le ayuda y saca varios conejos, ¿no? Bueno, el siguiente personaje es
Gogo, ¿no? Gogo. Ese le tocó a Austin. Dice, what is Gogo going to do? Gogo is going to make Tony disappear. ¿Qué le entiendes ahí, Austin? ¿Qué es lo que va a hacer Gogo con este Tony? Dice, Gogo is going to make Tony disappear. A ver si te acuerdas del video. Lo había llevado a unas montañas y así, y en esas montañas hacía frío. Ándale. Muy bien, sí pusiste atención. Exacto. Lo desapareció, ¿no? Gogo is going to make Tony disappear. Lo desaparece, lo lleva a una montaña donde se congela y ya después lo trae de vuelta, ¿no? Ok. Muy bien, Austin. Perfecto. Siguiente, le tocó a Bianca. What is Gibby going to do? Ya aquí en el concierto con sus amigos. ¿Qué es lo que Gibby va a hacer? Y la respuesta es, Gibby is going to sing. A ver, Bianquita. A ver, actívanos tu micrófono, a ver si se puede. O alguien que nos diga. Emi. A ver, actívame tu micrófono. ¿Qué es lo que Gibby va a hacer? Aquí está. Dice, Gibby is going to sing. Muy bien. Gibby va a cantar. Ajá. Es esta, la de azul. Color blue. She is Gibby. Gibby is going to sing. Va a cantar. Ok. Siguiente. Next. Tappy. ¿A quién le tocó Tappy? Dice, what is Tappy going to do? ¿Qué es lo que Tappy va a hacer? ¿A quién le tocó a Marifer? Sale Marifer. Dice, Tappy is going to dance. Tappy is going Richard, to dance. Sí. A mí me había tocado GP. Ah, ¿a ti GP? No, GB. Ah, GB. GB más Yo bien. Yo me acuerdo que... Ajá. Ay, rayos. Y ya había escrito lo de GB. Y luego lo borré. ¿Por qué? Porque era GB, no GP. Ah, ok. Bueno, GB. Bueno, te tocó es Gibby. ¿Alguien que se acuerde qué es lo que hizo Tappy? Es este de amarillo, de yellow. ¿Alguien? Levante la mano. ¿No, nadie? Aquí ya se los puse. ¿Quién me ayuda? Dice, Tappy is going to dance. ¿Él va a qué? Bailar. ¿Quién? Muy bien, Emi, gracias. Tappy va a bailar. Perfecto. Tappy is going to dance. Next. Pod. ¿A quién le tocó Pod? Creo que a Dominic, ¿no? ¿Dominic? A ver, dinos, ¿qué va a hacer Pod, Dominic? Dice, what is Pod going to do? Y la respuesta es, Pod is going to sleep. ¿Sí te acuerdas, Dominic? ¿No? ¿Quién se acuerda que nos ayude? No, es que se le acababa mucho su computadora. Ah, ok. ¿Quién me ayuda entonces con Pod? Si te lo sabes. Va a dormir. Gracias, Jacob. Pod va a dormir. Es este, color green. Ajá. De hecho, hasta empieza a roncar, ¿no? Ok. Y Jacobo, el último que te tocó, la segunda de Gogo, que es What is Gogo going to do? Este de rojito, de red. Y dice, Gogo is going to do magic tricks. ¿Qué va a hacer este, mi queridísimo Jacobo? Este Gogo. Va a hacer trucos de magia. Muy bien. Gracias. Perfecto. Gogo is going to do magic tricks. Y saca un sombrerito, ¿no? Y empieza a sacar este... Creo que sacó una cebra. A zebra. Y después Animales. Sacó... Ajá. Este, un mono, creo. Monkey o un león. A lion, ¿no? Bueno. Esto es lo que van a hacer ellos. ¿Sale? Esas son las preguntas del video. Hasta aquí llegó nuestra clase del día de hoy. Les voy a explicar qué es lo que van a hacer de tarea. Ajá, de tarea para el día de hoy. Para que me la suban ahí en Classroom. Es esta actividad, se llama así. What are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y vienen las preguntas que acabamos de ver en la clase. Y viene también... los personajes que vimos, viene Tony, viene este Gogo, viene Gippy, viene Tappy, viene Pod, sí, como siempre lo hemos hecho en el Classroom. Ajá. A ver, ahí va.
Ya se está abriendo el documento para que les explique qué es lo que van a hacer. Ok, la actividad tiene de título What are you going to do? Así, ¿qué es lo que vas a hacer? Y dice la instrucción, watch the next video. Y les puse la liga. También ahí en Classroom viene el video por YouTube, que es el que vimos. Van a ver otra vez el video y después de ver el video, after watching the video, van a unir estos. Ajá. ¿Sí? Ahorita, Marifer, espérame. Nada más deja, termino de explicar. Van a unir las preguntas que están aquí. Ajá. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas. 5 questions. Y del lado derecho vienen las respuestas. Ajá. Por ejemplo, dice, what is Tony going to do? ¿Qué es lo que Tony va a hacer? Y vemos las opciones del lado derecho. She is going to sing. Va a cantar. He's going to dance, va a bailar. He's going to sleep, va a dormir. He's going to take a rabbit out of his hat, va a sacar un conejo de su sombrero. Y la última, he's going to make Tony disappear. ¿Va a hacer que Tony desaparezca? Pues no, ¿verdad? Porque él es Tony. La opción correcta sería esta, ¿no? Que él va a sacar un conejo de su sombrero. Entonces la unimos con un color. Ocupan colores, diferentes colores para que se distinga qué pregunta va con cada respuesta. Ahora sí, Marifer, actívame tu micrófono. Creo que tenías una pregunta. No, yo solo ¿cómo se llama? Iba a decir que si lo... Iba a preguntar que si los teníamos que unir. Ah, sí. Tienen que unir con diferentes colores. Bueno. Ahora sí. Actívenme todos sus micrófonos. Todos van a activar su micrófono. Hay dos dispositivos que no me están poniendo video y es necesario que me pongan video por seguridad de los estudiantes. Si la siguiente sesión no encienden su video, los voy a tener que retirar. Ah, miren. También hay otro uno que es un iPhone. Hay que activar su cámara. Bueno, bienvenidas. Ahora vamos a practicar un poquito las partes del cuerpo como lo hacíamos en el salón. ¿Sale? Van a tocar... la parte del cuerpo que les voy a decir. Vamos a hacerlo primero lento. Head. ¿Un poquito de papel? Todos, head. Tocándose la cabeza, head. Siguiente, checks. Cachetes. Checks. Perfecto. Nariz, nose. Ojos, eyes. Orejas, ears. Boca, mouth. Pecho, chest. Hombros, shoulders. ¿Están listos? Ahora va a ser un poquito más rápido. Ya están en cuarto, ¿eh? Ahí, de todas maneras, ahí en el salón lo hacíamos rápido. Ahí va. One, two, three. Ears, nose, mouth, head, shoulders, chest, checks, eyes, ears, head, nose, mouth, chest, shoulders, checks, nose, eyes, ears, mouth, head, shoulders. Ok, excelente. Muy bien, sí se acuerdan. Bueno, sería todo. Me pongo otra vez mi sombrero. Festejan al rato con pozole, tostadas, agua de Jamaica, de horchata o refresco, ¿ok? Pero poco refresco, más agua. ¿Sale? Nos vemos, que disfruten. ¡Viva México! ¡Goodbye! Adiós, teacher. Bye, bye. See you.